Y es algo que cuando me contó la historia, la verdad que es para emocionarse, porque Ángel, como sabréis todos, es una persona muy pasional, que todo lo que escribe le pone mucho sentimiento, y creo que todas las obras que vamos a tocar aquí, cada una de ellas es una parte de ese corazoncito que tiene, que es enorme, que es un corazón enorme. Y la primera de todas, Sonríeme, se la dedica a su compañero Carlos, que estudió con él en Córdoba, y curiosamente cuando la empezó a hacer, pues era para una banda sonora, y la banda sonora tenía un fin triste, donde se moría la protagonista, y meses después su amigo Carlos también murió. Pero también es curioso porque él, cuando tocaba esta obra en su casa en Córdoba, su amigo le encantaba. Decía: Angelillo, vuelve a tocar otra vez por la noche en el piano, que la quiero escuchar. Y él la tocaba, venga, lo vuelvo a tocar, y curiosamente se murió. Entonces le quiso dedicar esta obra, y con ese toque de Sonríeme, pero también tiene ese toque amargo, ¿no?, de la tristeza de cuando se muere alguien. Y bueno, es muy normal que en el Cuarteto Contreras recitemos de vez en cuando poemas, porque la música a veces nos inspira en poemas. Y bueno, esta se la dedico a Ángel, porque supongo que con todo lo que vivió con su amigo, pues lo sentirá, es muy conocida.
porque ha salido en varias películas. Es la oda a los himnos de la inmortalidad de William Wordsworth. Y dice así: aunque mis ojos ya no puedan ver ese puro destello que mi juventud me deslumbraba, aunque ya nada pueda devolver la hora del esplendor en la hierba y de la gloria en las flores, no debemos afligirnos, porque la belleza siempre subsiste en el recuerdo. Y Carlos también subsistirá en el recuerdo. Va por ti. Thank you.
Y ahora ya sí que empieza la fusión de la música clásica con el flamenco. Y esto que es muy difícil de ver, que es algo que cuando me lo propuso Ángel, que lo conocí hace unos meses, no hace tanto, y me dijo, a mí me encanta el flamenco y me encanta. Y yo dije, a mí también me gusta muchísimo, pero qué difícil es escuchar que los de clásica, que siempre somos los de los papeles, lo que todos queremos que esté escrito, que nos gusta que ponga el piano donde tiene que ponerse, el forte donde tenga que ponerse. Y el flamenco es sentimiento y no hay nada escrito. Y él me dijo, yo soy compositor y a mí me encanta componer y pues a lo mejor tengo alguna cosita para cuarteto. Y dije, pues esto es maravilloso. Y si encima tocas tú con nosotras, eso ya es un lujo, porque es el lujo de hoy en día poder tener el compositor vivo y que encima se suba al escenario con nosotras y podamos disfrutar. Y la primera vez que lo hicimos, que ha sido cenada en Madrid, en el Ateneo, la verdad que triunfó allí en un sitio donde han estrenado como Falla, Albéniz, Granados, Obras, y que nos arriesgamos a hacer algo que no se había hecho nunca, y juntar un cuarteto, tocar cosas clásicas y al final, como broche de la velada, poder tocar dos obritas de Ángel. Y nos decía todo el mundo, esto es maravilloso y espero que continuéis porque no se ve. Lo primero por la buena música, lo segundo porque tenéis al compositor y lo tercero porque esta unión entre la clásica, que es tan formal, y el flamenco, que es la cultura de vuestro país, es maravilloso. Y aquí es donde empezamos. La primera obra que vamos a interpretar son los Acáiz de Machanelo, que la primera vez que nos lo puso a las cuatro dijimos, ¿y qué quiere decir? Porque no teníamos ni idea, no sabíamos que era gitano, ni el Sacae, ni Machanelo, ni el conjunto. Y me lo intentó explicar y me dijo, mira, el flamenco, no tenemos un director, no tenemos a nadie que nos guíe, las miradas son las que nos van moviendo hacia los distintos palos. Y entonces es eso, es un guiño a como en el flamenco, con solamente mirarse, los ojos saben lo que quieren hacer, si bulerías, si tanguillos o lo que haga falta. Y para ello, pues Ángel nos va a acompañar, o nosotros, mejor dicho, le vamos a acompañar a él porque para eso es su obra. Y espero que le guste. Muchísimas gracias. Thank you.
ángel y nos has ambientado. Ahora vamos a interpretar la oración del torero, que con el flamenco siempre apetece un poco una tarde de toros. Y hemos además querido incluirle con Turina para que veáis que como compositor se puede igualar perfectamente y Turina es muy reconocido. Y además porque ese ambiente del flamenco, con la hora de los toros y con algo que escribió Turina, que es dificilísimo de escribir, que es como un torero antes de entrar en el ruedo, en los rezos que puede hacer pues, por su vida. Y es algo tan íntimo, es tan único, solamente un torero puede saber lo que pide, que Turina, cuando se decidió a escribirla, le preguntaron, ¿y por qué motivo usted ha decidido escribir sobre algo tan íntimo, algo con tanta tradición como son los toros? Y justo lo que es vestirse y lo que es estar en la iglesia, vestirse con muy poquita gente y en la iglesia con nadie, son Dios y él y sus rezos. Y explicó, y lo explicó en el periódico, y lo voy a leer porque creo que es de esta manera como entenderemos qué quiso escribir en ese momento, y se entiende perfectamente. Dijo así, una tarde de toros en las ventas, aquella plaza con encanto, armónica y graciosa, vi mi obra. Yo estaba en el patio de caballos, allí, tras una puerta pequeñita, estaba la capilla, llena de unción, donde venían a rezar los toreros un momento antes de enfrentarse con la muerte. Se me ofreció entonces, en toda su plenitud, aquel contraste subjetivamente musical y expresivo de algarabía, lejana de la plaza, del público que esperaba la fiesta, con la unción de los que ante aquel altar, pobre y lleno de entrañable poesía, venían a rogar a su Dios por su vida, acaso por su alma, por el dolor, por la ilusión y por la esperanza que acaso iban a dejar para siempre dentro de unos instantes, en aquel suelo lleno de risas, de música y de sol. Qué mejor manera que explicarlo. Es brillante como lo escribió Turina y es así lo que quiso explicar en su obra. Y a medida que va avanzando se escucha perfectamente los rezos, pero también se escucha la algarabía de una fiesta. Y eso es lo que intentamos que hoy escuchen ustedes. Muchas gracias.